abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Vienes en medio de nuestro barro, vienes hecho pobre de nuestras calles, vienes hecho de esperanza de nuestros jóvenes. Vienes hecho de manos solidarias. Vienes, eres encuentro, eres verdad, eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Vienes, eres encuentro, eres verdad, eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Vienes hecho de amor de nuestros abuelos, vienes hecho sonrisa de nuestros niños, vienes hecho de fragilidad de nuestros enfermos. Vienes hecho de rostros que acompañan. Vienes, eres
ese encuentro eres verdad, eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Vienes, eres encuentro, eres verdad, eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Vienes, eres encuentro, eres verdad, eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Ooh.
Es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. Convoque a la unidad, que tu espíritu arrase con la uniformidad, que tu espíritu se mezcle con nuestra humanidad. Que tu espíritu transforme nuestras manos para dar, que tu espíritu madure nuestro sueño para amar. Que tu espíritu fecunde con ternura nuestro ser, que sea fuego en la campiña y que encienda nuestra fe. Que tu espíritu nos haga resistir la tempestad, nos levante la mirada, nos regale libertad, nos transforme la palabra que restaure.
intento por sanar. Que tu espíritu nos llene de gozo al mirar que la vida rompe el muro y la flor se asoma ya. Que tu espíritu sacuda nuestro miedo a la verdad, que tu espíritu nos mueva siempre a dar un paso más. Nos invite a compartir la mesa con todo nuestro pan, nos inunde de sentido y alegría en el andar. Que tu espíritu, Dios Padre y Madre, invite a la equidad. Que tu espíritu nos mueva a desterrar la soledad. Que tu espíritu sea el verso que nos dé la identidad. Espíritu con ellos avive la amistad, que propague la justicia y por fin venga la paz. Bueno, buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar este tiempo de oración junto a aquellos primeros hombres y mujeres que estuvieron en el cenáculo, junto a María, ¿no? Invocaron la venida del Espíritu y el Espíritu llegó a ellos. Por eso vamos a comenzar cantando. Así que ahora, en este momento, imagino que todos estamos sentados. Tenemos que sentarnos. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Ustedes saben que tenemos que comenzar este tiempo, que vamos a comenzar rezando. Yo los voy a invitar a que se separen de la mesa. Primero, se separen de la mesa. Todo el mundo se separa de la mesa, por favor, ¿sí? Porque no podemos comenzar una vigilia de Pentecostés. Es el tiempo donde las ventanas se abren, las puertas se abren, donde el Espíritu abre a la vida. Así que tenemos que comenzar de otra manera. Así que nos separamos de la mesa y vamos a comenzar con un cantito. Pero vamos a usar también nuestro cuerpo. ¿Ok? Acá le damos la bienvenida a Ailem y a Anaí. Hola. ¿Lo tenemos? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? No sé si estamos rompiendo la cuarentena, pero bueno. Por favor, no hay un metro, ¿no? No hay un metro. Bueno, vamos a comenzar. Así que, vamos a comenzar así. Esto dice así, dice: adentro, afuera, arriba, abajo. A ver, lo vamos a practicar. ¿Puede ser? ¿Hacemos uno, Cristina, Gustavo? ¿Hacemos? ¿Sí? ¿Hacemos uno? A ver cómo sale. Vamos, sí. Vamos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. El qué feliz estoy es como que hacemos una sonrisa. Hacemos una sonrisa. ¿De acuerdo? A ver si sale. Vamos de nuevo. Despacito. Tenemos que sacudirnos un poco el cuerpo. Sí, tenemos que sacudirnos un poco el cuerpo.
Gastón, también. Ok. Tenemos que comenzar esta vigilia, así que bueno, vamos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. ¿Sigo? Pues Cristo me salvó, mi corazón libró. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vamos a hacerlo todo completo? Entonces, con los dos, las dos manos, entonces, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. ¿Sí? Sí, y una sonrisa, qué feliz estoy. ¿Está? Vamos, a ver, vamos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó. Bueno. Pero es, a ver, una cosa es que ellos nos están viendo a nosotros, pero nosotros no los vemos a ellos. Así que en este momento les van a pasar un link de una plataforma que se llama Meet. Meet, encuentro, de Google. Así que ahora les pido, coordinadores, les van a mandar eso. Entonces ahí se van a comenzar a conectar con esa plataforma y nosotros los vamos a ver en sus casas. ¿Está? Quien no pueda hacerlo, tranquilo, nos quedamos acá por el canal, no se preocupe. Pero aquel que pueda hacerlo, le pedimos que comiencen a enviar para unirse a la plataforma de Meet. ¿Ok? Así que así los podemos ver. A ver si ustedes en sus casas hacen lo mismo que nosotros. ¿Ok? Sí. Sí. Dale, porque si no, no vale esto. Tenemos que comenzar, ¿sí? Así que le pido ahí a Santiago que admita, que permita. Sí, también está entre nosotros. En la otra pantalla tenés para que empieces a aceptar a aquellos que nos manden la solicitud. Ahí está, ¿ves? Permitir. Podés abrirlo completo, esa pantalla, a Santiago. Ponelo en silencio esa parte. Pongan en silencio sus micrófonos, ¿sí? Están llegando. Ahí está. Ahí están llegando. Abajo, qué feliz estoy, pues Cristo me salvó, mi corazón libró. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz. Ahí hay uno que lo está haciendo. Marcos, dale, que te estamos viendo. A ver quién más allá, a ver Alejandra, a ver Gabriel, vamos Clarita también, bueno vamos, a ver, todo el mundo ahora se pone de pie, por favor, se pone de pie ahí en su casa, póngase de pie en su casa, denle que los estamos viendo desde acá, Tomá, ponete de pie por favor. Muy bien, Andrea, ya, muy bien, muy bien. Vamos, a ver, vamos.
Vamos, a ver cómo sale. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó, mi corazón libró. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Muy bien, Gustavo y Alejandra. Muy bien ahí. Vamos, vamos. La última, a ver, y cambiamos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó, mi corazón libró. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Bueno, bueno. Estamos ahí, ya, ya, me imagino que estamos de pie. Ya estamos de pie, así que vamos. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Es una canción que hace mucho tiempo cantaba, se cantaba, pero a veces se vuelve a cantar. Esas cosas que no pasan de moda, ¿no? Y sí, como los trapos. Siempre hay trapos. Nunca pasan de moda los trapos, ¿no? Uno siempre tiene un trapo para algo. Bueno, vamos. A ver cómo dice. Marco, ponete de pie, querido. Hay que ponerse de pie, hay que usar un poco el cuerpo. Vamos. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, bien. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, bien, lo siento en todo mi ser. Oh, 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 hay que nacer del agua. Oh, 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 hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, oh, oh. Está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, 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 hay que nacer del agua. Oh, 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 hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, nos han dicho que no nos podemos tocar, pero bueno, con el codo, mi codo, empezamos con la mano. Vamos, gente, vamos. Mi mano está llena de su bendición, de su bendición. Mi mano está llena. Vamos a hacer una aclaración. Si sí. Estoy solo, sola, hago lo mismo, sí. Ahí va, y me toco. Exactamente. Que la bendición llegue a mí. ¿Sí? O si no, desparramo bendición para todos lados. ¿Sí? A la pantalla. Sí, a la pantalla. Aquí nos aclaran que acuesten el teléfono y entonces los vamos a ver mejor. Acuesten los teléfonos. ¿Sí? Sí, vamos. Bueno, vamos, a ver cómo sale. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena. Pablo, no te veo levantando la... ¡Ay, sí! De su bien, Pablo. Bendición. A
al hermano que toque, bendito será. Al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Miguel, no te veo tocando, Alejandra. Llena. Mi codo. Mi codo. Ailén, ¿dónde está tu familia ahí? Tú, Ailén. ¿Cuántas están? Vamos, mi codo. Mi codo está lleno de su bendición. Mi codo está lleno de su bendición. Al hermano que codé. Al hermano que codé, bendito será. Al hermano que codé, bendito será. Mi codo está lleno. Bien ahí, Andrea y Tomás. Mi pie. Mis pies están llenos de su bendición. Mis pies están llenos de su bendición. Al hermano que patee, bendito será. Al hermano que patee, bendito será. Mis pies están llenos de su bendición. Mis dedos están llenos de su bendición. Mis dedos están llenos de su bendición. Al hermano que pellizque, bendito será. Al hermano que pellizque, bendito será. Mis dedos están llenos de su bendición. Mis dedos están llenos de su bendición. Mis dedos están llenos de su bendición. Al que le tire el pelo, bendito será. Al que le tire el pelo, bendito será. Mis dedos están llenos de su bendición. Mis brazos están llenos de su bendición. Mis brazos están llenos de su bendición. A los que abrace. A los que abrace, bendito será. Al hermano que yo abrace, bendito será. Mis brazos están llenos de su bendición. Mi mano. Mi mano está llena de su bendición. La mano, Vani. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que salude, bendito será. Al hermano que salude, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Así como estamos, nos vamos sentando. Nos vamos sentando. Podemos despedirnos de ahí, de esa plataforma. Si ustedes quieren, pueden quedarse ahí o como pueden salir. Volvemos al canal, ¿sí? Volvemos al canal. ¿Sí? Celebramos el descenso del Espíritu Santo. Conocimiento divino. El Espíritu que se nos ha dado nos regala el experimentar ser hijos y el ser enviados, y nos da la palabra para invocarlo. Dios, Dios, Dios. Que donde estés, cantemos.
Santo y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Mientras miramos en la pantalla del canal La Creación, nos admiramos de ella, de esta creación, y vamos rezando. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Lo cantamos una vez más. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y alégranos con la abundancia de tus dones. Ven, tú que santificas y proteges a tu pueblo. Ven y danos un solo corazón. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Consolador, y consuela toda tristeza. Ven, gozo sin fin. Ven, calma las conciencias y devuélvenos la alegría de tu salvación. Ven, Espíritu Todopoderoso, y aumenta en nosotros la fe. Cantemos juntos. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva toda la tierra. Faz de la tierra. Envía, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva faz de la tierra. Ven y sé nuestro socorro en la oración y en todos nuestros actos. Ven, tesoro de humildad y alegría de los mansos. Ven, Espíritu Santo e incomprensible, creador de todas las cosas, con el Padre y el Hijo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Lo cantamos juntos. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva. Transfigura por tu pensamiento creador nuestra existencia mortal. Ven y enséñanos a amar a cada persona humana creada a tu imagen y semejanza. Ven, Espíritu Santo, fuente de la vida, y haz tu morada en nosotros. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Decilo del corazón. Envía, Señor,
Santo y renueva la faz de la tierra. Ven y enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ven, suaves, frescos de los que pesan bajo la carga. Ven y libéranos de la muerte del espíritu. Ven, espíritu de bondad, cúranos, santifícanos y levántanos. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Santo, y consuela a los que ceden bajo el peso de la cruz. Ven, tú que visitas a los cautivos y que sostienes a los perseguidos. Ven, tú que socorres a los que no tienen fuerzas y a los débiles. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y renueva. Un descubrimiento de fortaleza. No me queda muy claro bien qué es la fortaleza. Sí puedo decir que yo sentí que en un tiempo muy difícil no me sentí sola, me sentí acompañada y sostenida por gente que me conocía y gente que no me conocía. Y pude registrar la generosidad de la gente y el límite propio del cuerpo y del deseo.
La que me tocó pasar fue un riesgo de vida de mi hijo, Facu, ¿verdad? Hoy se mueve un montón. También se movía en la panza, y eso creo que también me contagiaba mucha fuerza. Y me daba mucho orgullo que se moviera tanto. Bueno, la verdad es que sí, me tocó dialogar con mi marido la posibilidad de que yo me muriera y de que Facu se muriera. Con mucho dolor, pero de alguna manera algo de confianza en que mis hijos iban a estar bien. Y sobre todo Facu, si moría o si vivía, él iba a estar bien. Yo no sabía si tanto, si Facu no la hubiera pasado, yo no sé si hubiera estado tan bien, pero esa certeza me tenía tranquila. Y también saber que todo lo humanamente posible se estaba haciendo. Yo estaba cuidada, yo estaba en un hospital, tenía una obstetra que me cuidó de una manera increíble, tenía gente que estaba cuidando a mis hijos y sobre todo esto, todos haciendo fuerza para que Facu esté bien, para que Facu esté lo más posible dentro de la panza y para que yo pudiera estar concentrándome en Facu y el resto se ocuparon el resto de las personas. Me sentí muy cuidada y eso, me sentí muy cuidada y sentí mucha generosidad de la gente. Y tal vez eso podría definirlo como fortaleza. No sé, ¿qué es la fortaleza para mí? Es la experiencia de la fuerza que te puede dar una comunidad. De gente que te conoce, gente que no te conoce, pero esta gente que está intentando que la pases un poco mejor. Bueno, eso, ya en nada, 3 minutos. Hola, soy Rochi Crespo y estoy haciendo este video para responder a la invitación de compartir. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. ¿Cantamos? Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mi ser. Ven a mi ser. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu de amor. Ven a morar. Ven a morar. Maranatha. Maranatha. Espíritu de fortaleza, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven.
ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Maxi, fraile que está viviendo en Buenos Aires, en la etapa de la formación. Muy buenas, soy Maxi, fraile que está viviendo en Buenos Aires, en la etapa de la formación, en el partido de Merlo, en un barrio que se llama La Teja. Es un barrio bastante marginal, con mucha ausencia de instituciones. Se me invitaba a compartir un poco el don de profecía y quería compartirles que con los hermanos venimos siendo testigos de este Dios que va sosteniendo la vida, que la va promoviendo y que lo hace desde abajo. En esta realidad donde se siente mucho el hambre, una de las respuestas más concretas que venimos experimentando es lo de las ollas populares, donde muchos vecinos y nosotros también vamos ofreciendo ollas populares que brota tanto de lo precario, porque cada vecino en su realidad también de pobreza ofrece lo que tiene, y como la viuda que ofrece las dos monedas que tiene para vivir, muchos vecinos están ofreciendo sus vidas para hacer posible las ollas, y también desde otras personas que viven en otros contextos, con otras realidades económicas, también vienen haciendo muchas donaciones y que hacen posible que estas ollas se multipliquen y lleguen a más personas. Entonces venimos siendo testigos de la capacidad que tenemos los seres humanos de ser generosos, de cuidarnos, de preocuparnos por el otro, y que somos capacidad en tanto y en cuanto nos unimos con otros para construir un mundo distinto. Así que estamos dando muchas gracias por esto que venimos experimentando y se viene haciendo tan palpable, del cuidarnos, del que somos cuidados y que hay un Dios que va sosteniendo este cuidado. Así que desde ahí somos testigos y les anunciamos también a ustedes lo que se nos anunció, que somos capacidad de cuidado para otros y que podemos construir algo mejor estando todos juntos. Muchas gracias, que anden muy bien, que tengan feliz Pentecostés. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven, ven, Espíritu de amor, Espíritu de amor, ven a morar, ven a morar, Maranata, Maranata. Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha. Haznos dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el curso de la historia. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mi ser. Ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de amor, ven a morar, ven a morar, Maranata, Maranata. Mi nombre es Máximo Daim, pertenezco a la Fundación Águilas del Imperio, una organización comprometida con la transformación personal de las personas que están privadas de su libertad. Lo hacemos a través del rugby como deporte y a través de la espiritualidad.
Y en este Pentecostés y reflexionando sobre la verdad, entendemos que es un don que nosotros necesitamos en lo personal, porque nosotros cada vez que estamos con una persona privada de su libertad, tenemos que superar los prejuicios, las etiquetas, las condenas y poder pedir la luz para ver profundamente la persona que hay ahí atrás. Como cada vez que nosotros nos miramos al espejo y vemos qué verdad estamos mostrando, qué verdad estamos ocultando, qué estamos defendiendo, qué queremos que se vea y qué no. Creo que la verdad y la libertad van de la mano. Cada vez que nosotros nos alejamos de la verdad, perdemos la libertad. Y hay personas privadas de su libertad que son mucho más libres que nosotros porque están mucho más cerca de su propia verdad. Por eso se me viene a la mente la frase de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que ella decía que cada vez que nos pasamos juzgando a una persona es el tiempo que nos perdemos de amarla. Por eso le pedimos al Espíritu Santo en este Pentecostés que nos ilumine a todos nosotros con el don de la verdad para ver más allá de las apariencias y descubrir las verdaderas personas que hay detrás. Hola, mi nombre es Máximo Daim, pertenezco a la Fundación Águilas del Imperio, una organización comprometida con la transformación personal de las personas que están privadas de su libertad. Lo hacemos a través del rugby como deporte y a través de la espiritualidad. Y en este Pentecostés, y reflexionando sobre la verdad, entendemos que es un don que nosotros necesitamos en lo personal, porque nosotros cada vez que estamos con una persona en la libertad, tenemos que superar las etiquetas, las condenas, y poder pedir la luz para ver. Amor, ven a morar, Maranata. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Cantemos juntos. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mi ser. Ven a mi vida, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Hola, soy Guillermo de la Comunidad de San Juan, tengo 24 años. Hago este video porque bueno, el hermano Walter me pidió que cuente un poco mi experiencia de la libertad. Y creo que, o al menos en mi vida, he podido saborear la libertad como algo que se va construyendo, que justamente esto se saborea, aunque sea por momentos, pero no como algo que está ahí esperando que alguien la busque, sino como un don regalado que también se construye. Creo que mi experiencia de libertad está unida directamente a la desapropiación y al desprendimiento, ¿no? Digo, desapropiarme del que dirán, desprenderme de aceptar estilos de vida que no concuerdan o que no tienen nada que ver con mi deseo ni con las expectativas que los otros tienen de mí. Desprenderme de la necesidad de imponer a otros mis criterios, mis verdades, desprenderme de ser el centro de todo, desapropiarme de personas, de cosas, de situaciones, ¿no? Y también creo que la libertad va unida profundamente a la certeza, que a veces me cuesta personalmente creérmela del todo, de que somos amados sin necesidad de hacer nada. Creo que esa certeza, por destellos que a veces la tengo, me hace experimentarme tal cual soy y en definitiva libre. Esos son los momentos que yo saboreo. Y creo que en general, los jóvenes, en los jóvenes hay un profundo grito y búsqueda de libertad que a veces está un poco a la deriva porque no se acompaña
por quienes deberían acompañar a los jóvenes en esto. Hablo de la familia, religiosos, gobernantes, docentes, medios de comunicación, etc. Y creo que producto de esta deriva, un poco, y de mucha influencia quizás de los medios de comunicación, los jóvenes están en general a veces un poco con una insatisfacción crónica por no sentir esto que supuestamente la libertad genera, por no sentir el placer de la libertad, de ser libre. Y creo que en mi experiencia la libertad tiene que ver con un sentimiento más de desgarro, de desapropiarme de aquello que no quiero, desapropiarme, pero que más allá de esto hay como de base sostenida por una paz propia de la reconciliación y de amar aquello que no me pertenece de otra manera. Creo que la forma de acompañar a los jóvenes es simplemente escuchando, acompañando, estando, sin imponer criterios, formas de vida, sin prejuicios, solamente escuchando. Creo que somos responsables, cada uno de su libertad, y también podemos hacer mucho por que los demás también la saboreen. Y en esto simplemente acompañar y escuchar. Que a mí, en mi experiencia, eso ha sido absolutamente valioso. Ser escuchado y acompañado en mi búsqueda y en mi saboreo de la libertad. Así que, bueno, les mando un gran abrazo. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor, ven a morar, ven a morar, Maranatha. Luz de Dios, disipa las tinieblas de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor, ven a morar, ven a morar, Maranatha. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Sonia Patoco, soy de Mar del Plata. Somos una pareja de la parroquia San Francisco, de acá, de Mar del Plata. Y José es mi nombre. Compañeros, vamos a cumplir 30 años dentro de poquito. Ahora en julio vamos a cumplir 30 años de casados y vamos a celebrar con mucha alegría este tiempo de tanto acompañamiento, ¿no? Tenemos dos hijas, nos casamos primero por iglesia y unos años después nos casamos por civil, el 13 de julio. Y bueno, no cuando está enamorado, ser fiel no cuesta, porque es como natural, porque la fidelidad está pegada al amor. Entonces, el caminar juntos cuando uno ama, la fidelidad está implícita, es el mismo amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Que nos ama permanentemente y a pesar de todo. En este caso, no nos fue difícil el acompañarnos porque
un gran amor nos une. Cuando hablamos del amor fiel, es el amor que busca que el otro se proyecte, que el otro sea independiente, que el otro logre sus sueños, que el estar juntos siempre sea un camino hacia adelante, nunca algo que te detenga. Ese ha sido, por lo menos en nuestra pareja, uno de los secretos que ha sostenido el amor y la fidelidad, es la libertad que tuvimos los dos la libertad y el aliento del otro para poder crecer, para poder, cuando las circunstancias laborales o pastorales nos llevaron por un tiempo a otro lugar y era un viaje largo y eran días de ausencia, nunca estuvo otra cosa que el impulso del amor y de la confianza absoluta. Recuerdo, a Sonia la eligieron en la diócesis local para ir a un congreso misionero en Guatemala. Nuestras hijas eran chicas. Y bueno, mucha alegría, mucho preparativo. Y a un par de días del viaje le agarró un poquito de miedo y llorando me decía: ¿por qué me dejaste llegar tan lejos? Y eso marca un poco esto que decimos de la confianza, del empuje, del sostén. Bueno, para nosotros no ha sido complicado, difícil. Siempre nos escribimos te amo para siempre, y ese para siempre hoy cuesta mucho. Para siempre en un trabajo, para siempre en una pareja, para siempre. Bueno, nosotros sentimos que ya estamos en el siempre y que no nos costó llegar hasta acá. Porque el amor es el que implícitamente lleva este tiempo de fidelidad. Y bueno, simplemente quisimos compartir esto con ustedes. José compartió esto que no nos costó, que el amor siempre estuvo, que hay momentos en que uno está más iluminado y el otro no tanto, pero cuando el amor prima es un poquito comparado con el que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? El mirarse con ojos llenos, plenos, y esperar el tiempo para que las cosas también se aclaren, se encaucen. Bueno, les mandamos un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y que el Espíritu sople en cada uno de ustedes. Buenas tardes. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad para ser verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Bueno, saludos
Yo soy Nelson Cantarute, soy un enfermero que vive aquí en Italia hace 16 años. Trabajo en una terapia intensiva que ahora se transformó en una terapia intensiva de todos pacientes COVID-19. Por suerte ya la situación aquí en Italia mejoró bastante, tenemos muy pocos pacientes. Y bueno, como para decirle, como me preguntaba Gustavo de nuestra vida como enfermero, en los que nos tocó vivir acá, bueno, fue una situación complicada, pero son situaciones a lo mejor que no la vivimos, o yo personalmente no la viví antes así en gran escala, pero que vivimos situaciones todos los días de ver gente a lo mejor que le podemos dar una mano, de ayudarlo, que están en condiciones críticas. Bueno, esa es más o menos la labor del enfermero, que no es solamente ahora en el COVID, sino durante todo nuestro trabajo, donde se junta un poco toda la parte humana y profesional. Profesional porque tenemos que estar preparados para tratar de darle una solución o la mejor solución posible, y humana para poder acompañar al paciente en esta, cuando se encuentra acá internado, ¿no? Y a veces no se puede hacer nada y solo nos ocupamos de acompañarlo. Bueno, saludos. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Oh Espíritu Santo, no te pedimos otra cosa que Dios por Dios, ya que mañana, dentro de una década o más, tendremos que ir a adorarte allí donde triunfa tu reino y todo está en función de ti. Haznos vivir la vida que nos queda, y esto te lo suplicamos solamente siempre y en cada instante en función de ti, a quien solo queremos amar y servir. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, yo soy Gonzalo, tengo 37 años, estoy casado con August, tenemos dos hijos, Luisa y Beli. Bueno, se nos invitó a compartir un poquito qué es ser comunidad para nosotros y qué ha significado a lo largo de nuestra vida ser comunidad. La verdad que no era fácil encontrar en un principio qué compartir sobre ser comunidad, así que nos llevó como a pimponear un poco entre los dos y creo que algo pudimos sacar. Pero bueno, nos resultó muy interesante poder charlar entre nosotros, a ver qué nos significaba. Lo primero que nos surgía era poder ser quien soy con otros. Como que para nosotros ser comunidad es poder ser el que soy con otros. Primero, entre nosotros, nos ha llevado nuestro camino, poder
yo ser el que soy y hago ser la que es frente a mí, con sus luces y con sus sombras, con mis luces y con mis sombras, y descubrimos que cuando podemos ser así con otros es un gozo y un placer enorme. Lo primero de ser comunidad es poder ser con otros. Lo segundo, también como muy, muy importante a la par, poder compartir, poder charlar, poder dialogar, poder tener una comunicación con otros sincera, ¿no? Donde podamos compartir lo que nos va pasando, las oscuridades, nuestras luces, por ahí nos es un poquito más fácil con otros compartir, pero compartir nuestras oscuridades, nuestras dificultades, las cosas que nos cuestan, los no triunfos, poder compartirlos con otros también nos significa ser comunidad. Cuando lo experimentamos entre nosotros, de poder compartir nuestros errores, nuestras fallas, lo que nos cuesta, es un descanso. Terminamos de charlar y ¡uy! ¡Qué descanso poder compartir con otro así! Entonces también ser comunidad, el diálogo profundo, sincero de nuestras fragilidades. Lo tercero que se nos ocurría era la gratuidad. Creo que el hecho de poder compartir espacios gratuitos también es ser comunidad. Jugar juntos, reírnos juntos, ser amigos. Esto también lo fuimos descubriendo en el camino. En algún momento pensábamos que ser comunidad era solo compartir seriamente con otro, compartir la palabra, compartir lo que me pasa. Y a lo largo del camino también fuimos descubriendo que el pasarla bien, el reírnos, era también ser yo mismo, era también que el otro sea, era libertad, era ser. Como ven, estamos repitiendo mucho el ser, porque es como lo que nosotros venimos descubriendo que nos hace mucho bien, que hace mucho bien, que hace sentir bien al otro también. Los espacios gratuitos de juego, no de jugar a algo que también puede ser y que nos divierte mucho, pero de disfrute, sí, de contar cosas, de compartir lo que sea que nos divierta a cada uno, un deporte, compartir charlas de cualquier cosa, también es ser comunidad, divertirnos juntos. Y en esto también la respuesta a la necesidad. Estoy hablando un montón, si no. No, estás muy bien. Me enganché, pero también en cuanto a los gritos o a las necesidades comunitarias, o ¿qué necesidades hoy hay de compartir? Y todas. ¿Qué necesidades? ¿Qué gritan las comunidades? ¿Qué gritan los pueblos hoy? ¿Qué grita la gente? Esto, como el deseo y la necesidad de compartir espacios gratuitos, espacios de ser. Uno lo escucha al charlar con los otros, ¿no? Que cuando experimentamos espacios de ser quienes somos, nuestra vida se planifica. Creo que Jesús lo que les ofreció a sus amigos fue el compartir sincero, el compartir sencillo, la vida entregada, el vivir sin exigencias, sin pretensión de ser los mejores. Todo el tiempo hay exigencias y pretensiones de ser los mejores. Vivimos en un mundo en el que todo el tiempo se aplaude el que gana, el que triunfa, el que es el mejor, el que tiene lo mejor, y que podamos construir espacios de ser y ya, y divertirnos y compartirnos seriamente. Como que también se nos venía a nuestro corazón y a nuestra mente la idea de como estas dos patas, del compartir seriamente, de compartir esto que decíamos de las oscuridades, y la otra pata también igualmente importante del compartir gratuito, que lo llamamos como el compartir el juego de la vida, que la vida también es juego. Como estas dos patas. Y esto sí es un gran grito de los pueblos de hoy, de las comunidades de hoy, de las amistades de hoy, el compartir sincero. Entonces, claro, frente a esta exigencia que hay de ser los mejores, espacios de ser quienes somos. También se nos ocurría, y si querés, Agus, te doy un poquito la palabra. Nos está extendiendo el tiempo, ¿no? Es como qué dificultades hemos encontrado nosotros. Algunos riesgos que hemos, claro, que descubrimos y que también pueden resultar hoy en día.
quizás el primero, el riesgo a creer que hay un modo de ser comunidad o de ser, entonces mimetizarse entre los miembros de la comunidad creyendo que hay un modelo, y en eso caer en el compararse, de mirar demasiado al otro. A veces podemos caer en idealizar a alguien de la comunidad y creer que, terminar creyendo que hay que seguir ese modelo, caer en la crítica entre miembros de la comunidad, al que creemos distinto, al que por ahí nos puede costar recibirlo como es, y también autocriticarse, cómo nos comparamos con otros y entonces lo mío es malísimo y me desvaloro un montón. Claro, es como que la comunidad tiene que ser como espacios de valorizarse, valorizar lo que cada uno es, ¿no? Entonces poníamos los riesgos como versus, de alguna manera, o versus. Son parte del camino, pero como atenciones en el camino, esto, mimetizarse, creer que hay un modo, compararse, idealizar algún estilo, algún modo. No hay un modo, no hay un estilo, ¿no? Esto de la crítica y el criticarse como atenciones en el camino, lo poníamos, ¿no? Claro, como estar atento a estas luces cuando salen, como para prestarle atención y fijarse, porque van a salir, porque no sale perfecto de una, ni siempre. Pero bueno, un poco eso, tenemos un montón más para compartirles, pero bueno, unas pistas que se nos fueron ocurriendo y que compartimos antes de compartirlas a ustedes. Ojalá sirva el... Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Espíritu Santo, eres viento, llévame donde quieras. Eres brisa, déjame respirar lo nuevo. Eres fuerza, levántame del suelo. Eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nútreme de tu savia. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Eres luz, ilumíname con tus rayos. Eres calor, calienta mi existencia. Eres libertad, hazme libre. Eres fecundidad, cúbreme con tu sombra. Eres agua viva, dame de beber. Eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Cantemos. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi vida.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los voy a invitar en sus casas. ¿Sí? Hubo mucho anuncio, mucha proclamación. ¿Sí? Con cada uno de los testimonios podríamos ya habernos quedado. ¿Sí? Y como que se nos abren dos posibilidades ahora. O seguir consumiendo testimonios, porque está bueno y escuchamos y cantamos y nos volvemos voraces y empezamos a consumir, o dejamos que aquello que ya empezó a manifestarse y a revelarse siga trabajando en nuestros corazones. Lo que se nos ha revelado en cada uno de los testimonios ya de por sí es tierra sagrada que todavía va a seguir trabajando en nosotros. Por eso, donde cada uno esté, en el lugar de la casa en el que esté y con la posibilidad de hacer silencio que tenga, yo lo voy a invitar a cerrar los ojos y a que puedan respirar tranquilos, a poder dar alguna respiración profunda. Y que estén abiertos, abiertas, receptivos o receptivas a lo que ustedes mismos van percibiendo. Que podamos seguir sensibilizando, habilitando nuestro corazón para lo que ya comenzamos a celebrar. Podríamos ir dejando de cantar gota a gota lo que en cada uno de esos testimonios se nos reveló. Cuando se nos habló, Rochi nos compartía desde dónde ella encontró la fortaleza
en quiénes, cómo lo vivió. Maxi compartiendo cómo se vive la profecía justamente en contextos de máxima pobreza. Máximo invitándonos a ver en la profundidad la libertad experimentada en los jóvenes. El regalo de aquel matrimonio, Sofía y Sonia, Sonia y José, que nos regalaron ese testimonio de fidelidad. Desde Italia, cuando nos compartieron acerca de la entrega. Y Agus y Gon compartiéndonos sobre el don, el regalo de la fraternidad. Los invito a seguir haciendo una respiración profunda. Que cada uno en su lugar pueda tocar su propia tierra. Como acallar un poco la mente, dar un paso atrás. Y quedarnos reposando ahí. Si quieren, los invito a abrir los ojos. En rigor podríamos estar así, en silencio y percibiendo, y eso ya sería de por sí la prédica. Siempre que hay que hablar o que hablamos de Dios, en rigor es redundante. En todo caso, siempre lo que podemos hacer es como desmalezar, porque la vida de Dios, que ya es fecunda, va aconteciendo. Eso es un poco lo que cada uno de los testimonios nos fue revelando. Pero bueno, que podamos, lo que voy a intentar es dar una vuelta más, a ver si ayuda, para poder seguir experimentando, poder ir limpiando la mirada, ir encontrándonos con nuestro corazón para ver qué es lo que estamos celebrando ahora, ¿sí? Para que no cosifiquemos al espíritu y podamos abrirnos a la vida que nos trae. Por eso yo pensaba, si ustedes ven lo que es la liturgia, lo que acabamos de rezar de los hechos de los apóstoles, la imagen siempre es que hay algo que no es nuestro, que no somos, que tiene que venir. Vino el Espíritu Santo. Y en realidad el movimiento es inverso. Es tomar conciencia que el Espíritu ya está. Si pasamos por el corazón cada uno de los testimonios, donde cada uno de los que compartieron nos decían algo, donde pudieron percibir algún don, en ningún momento ese don fue pedirlo para que llegue y actúe. Simplemente fue. Simplemente aconteció. Por eso, quizá lo primero que quisiera para empezar a desmalezar y a poder ahondar en lo que estamos celebrando hoy, es que el Espíritu no es algo que tenga que venir, no es algo que se adhiere de afuera. Espíritu es lo que somos. Después sí encontraremos, como salieron en varios testimonios, encuentro que tengo tal personalidad, que tengo tal cuerpo, que en este cuerpo a veces pasó tal cosa, que en esta comunidad pasó tal otra, que tengo a veces mucha sombra. Pero el Espíritu nos viene a decir, no te identifiques con eso, no sos eso. Tenés personalidad, tenés un cuerpo, sos Espíritu. Celebrar hoy el Espíritu Santo es celebrar nuestra identidad más honda. ¿Por qué la percibieron los apóstoles? Porque ya estaban hechos capacidad. Ya habían hecho un camino de vaciamiento. Podemos acordarnos de Pedro. Ya Pedro se había encontrado
con sus límites, con su pasión, con su negación, con... Ya está, ya se había dado cuenta. Y cuando justamente estaban reunidos y acallados, hicieron experiencia de lo que eran. En una de las oraciones que leímos recién al Espíritu, se decía de María que era mujer del silencio y de la escucha. Mujer del silencio y de la escucha. La condición para ir encontrándonos con aquello que ya somos. Somos Espíritu, no tiene que venir. Por eso la invitación a hacer primero silencio, a hacer receptividad como lo fue María. En la medida en que nosotros nos conectamos con eso, el Espíritu, la misma vida, es un cauce que fluye por nosotros. Es la vida, dicho de algún modo, que nos vive. Es agua que brota por nosotros, donde nosotros simplemente tenemos que no obstruirla. Quizá pueda ayudarnos la imagen más femenina de un embarazo. Es decir, cuando me doy cuenta, podría decir cualquier mujer y cualquiera de las que compartió, que estoy embarazada, no tengo que pensar en qué momento le crece la mano, en qué momento le late el corazón, en qué momento, pero sí puedo obstaculizar esa vida, de mil modos. Bueno, la conciencia entonces de esa vida que brota en nosotros, que somos nosotros, lo único que podemos hacer es no obstaculizarla. Y empezar de ese modo como a limpiar la mirada para descubrir dónde está. Los testimonios que nos fueron compartiendo fueron empezando como a iluminar de distintos lados, de distintas aristas, esto que podemos imaginarlo más como esférico, algo que no se puede agotar con un solo nombre, por eso fueron saliendo varios. ¿Qué es esto que decimos sobre el Espíritu? Y podemos nombrarlo de mil modos. Algunos salieron, otros los podré sumar, pero el Espíritu puede ser vida, el Espíritu puede ser luz, el Espíritu puede ser presencia, el Espíritu es conciencia, el Espíritu es unidad, el Espíritu es amor. Y mucho de eso fue saliendo. El Espíritu es libertad, nos decían en San Juan. Distintas maneras de poder no agotar, pero ir identificando el rostro del Espíritu, sobre todo cuando yo me dejo ser, acallo la mente y permito que la vida que es el Espíritu brote en mí. Primer línea entonces, somos ese Espíritu que ya nos habita. Y es muy lindo, muy bello, dos notas que se dan en el texto de hoy de los Hechos. Por un lado, la condición de que estaban todos los discípulos reunidos. Este cenáculo que Walter nos decía al comienzo. Es decir, estaban todos reunidos como algunos de ustedes podrán estar reunidos en sus casas. Y al mismo tiempo, ese Espíritu que simbólicamente, Lucas, el autor de los Hechos, va a decir, fueron llamas de fuego que cayeron separados. Como tratando de mostrarnos esta doble tensión que vivimos y que el Espíritu viene en esta paradoja de ser yo mismo y al mismo tiempo pertenecer a un cuerpo, esta paradoja que resuelve el mismo Espíritu, como dos registros. Por un lado, el Espíritu saca la nota de quién soy. Soy una totalidad, soy un todo. Y al mismo tiempo el Espíritu me abre los ojos para saberme parte. No soy un todo encerrado en mí mismo, sino que soy un todo y el Espíritu me regala, vibra en mí, saca en mí una nota, saca en mí un color y que solo en mí podrá estar y solo esa nota la podré dar yo. Y al mismo tiempo, trascendiendo ese yo, el Espíritu me hace ver que soy comunidad, que soy fraternidad, que soy un cuerpo más grande. De ese modo podemos ir articulando lo propio con lo comunitario y entender, comprender y saborear que lo propio no tiene sentido si no se vive con otros. Si dejo que el Espíritu me viva,
Si me conecto con mi identidad profunda y dejo que ese espíritu dé su nota, inevitablemente va a ser para otros, va a ser compartida. Y por eso podremos comprender esta frase muchas veces tan repetida, pero no siempre saboreada y vivida, que es la unidad en la diversidad. La unidad es que somos todos de lo mismo. La diversidad es que somos distintos en esa unidad, que cada uno tiene una nota. Ese es el regalo del espíritu. Sabiendo quién soy, espíritu, revelarlo, dejarme ser y entender que ese espíritu me trasciende para abrazar un todo, una fraternidad, una comunidad. Espíritu que, como nos decía, por ejemplo, Rochi, como lo decía Maxi también en La Teja, ya está suscitando y despierta en nosotros eso que decían, me ayudó gente que me conoce, pero también otros que no. En las ollas populares de La Teja hay gente que aporta que es de la comunidad y otros que no. El espíritu va tejiendo fraternidad, teje comunidad, porque el espíritu no es ni monopolio ni propiedad de nadie. Espíritu es lo que todo hombre y mujer, trascendiendo cualquier raza, nivel socioeconómico y credo, es. Desde ahí es tejer esa unidad. Me resonaba algo más, que es, bueno, ¿cómo experimentarlo? Porque al espíritu no podemos pensarlo. El espíritu es vida. En la medida en que pensamos, se nos va a escapar. Ah, el espíritu es paz. Bueno, sí, pero también es libertad, también es vida, también es luz. El único modo de vivirlo es vivir, es poder hacernos cauce. Y se me ocurrían quizá tres modos que comenzamos desde ahí, pero que pueden ayudarnos, que es esta actitud que decía de María y que cada hombre y mujer lo tenemos al alcance de nuestra mano, está ahora, y por eso esta necesidad de frenar un poco la mente. La primer condición es la escucha profunda. Es descubrir que en ese silencio hondo, un silencio que no implica hablar o no hablar, sino que es caer en la cuenta de ese silencio que somos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Es como si existencialmente diéramos un paso atrás. Frente al hablar, frente al ruido, frente a la agitación, frente a tanta ansiedad que experimento o que mi entorno manifiesta. ¿Cómo hago para no obstaculizar la vida? Escucha. Escucha. Entra en la profundidad. Y la vida misma brotará como un manantial. Por otro lado, me surgía que va muy unido a esto, pero que también nos abre a los otros, que es la atención plena, atender, estar despierto, ¿sí? Quien está despierto y quien recibe todo tiene la capacidad de poder ver en lo profundo. Esta invitación que nos hacía Máximo con las águilas del imperio, y bueno, no poner adelante el prejuicio, no poner adelante todo aquello que mi mente, todo aquello que la sociedad, todo aquello que construimos y que castra al espíritu, lo quiere impedir, impide que salga, que brote la vida. Bueno, ir a lo profundo. Cuando estoy abierto a todo, atento y escucho, puedo mirar en lo profundo al otro y puedo mirarme en profundidad a mí. Escucha profunda, estar atento plenamente a todo. Y por último, una apertura radical a todo y a todos. El espíritu de por sí no puede nunca quedar encerrado. Nunca lo vamos a poder encerrar. ¿Querés ver dónde está el espíritu? Donde veas apertura. Donde veas apertura de corazón, apertura de traspasar fronteras, fronteras socioeconómicas, fronteras de culturas, fronteras de raza, de credo. Donde se rompe y se tejen puentes, ahí hay una nota del espíritu. Donde hay apertura, hay espíritu. Y eso es lo que se vivió en el Pentecostés que nos narra Lucas. Fíjense la belleza de esa apertura, donde Lucas va a decir que cada uno de los apóstoles, cuando reciben esa la singularidad de la experiencia del espíritu en ellos, de la vida de Dios en ellos, cada uno empezó a hablar en otras lenguas.
Por lo tanto, la experiencia del Espíritu no será un vengan a mí y que vengan el otro y al otro traerlo a mi tierra y al otro decirle lo que yo creo, sino es empezar desde quien soy a hablar el idioma del otro. Idioma que no es solamente aprender francés, italiano, alemán, sino que tendrá que ver con sé que crees, sé cómo, de dónde venís, es empatizar con el otro, es saber dónde está el otro. Por eso la experiencia del Espíritu no será transmitir dogmas, sino esta experiencia de Dios, donde dice que cada uno compartía las maravillas de Dios. Pensemos a Dios, experimentemos a Dios como vida, como luz, como paz, como un puente, como fraternidad. La experiencia entonces de la vida del Espíritu en nosotros no será otra que salir de nosotros para encontrarnos con los demás. Es ser hombres y mujeres de diálogo. Ser hombres y mujeres que nos preocupemos para saber dónde está el otro y desde ahí encontrarnos. Y que podamos decir o que el otro pueda decir: todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Me está hablando de mi vida en mi propio idioma. No me lleva a donde está. Me vine a buscar a donde yo estoy. Eso es lo que hace la vida. Eso es lo que hace el Espíritu. Repasando un poquito entonces, Espíritu somos. Eso es lo que estamos celebrando hoy, nuestra identidad más profunda. Un Espíritu que sabrá tejer la unidad en la diferencia, que juega con eso. Y donde todo hombre y mujer está invitado a vivir, a tocar con esa identidad. Espíritu que para no obstaculizarnos, para poder encontrarnos con esa vida que brota en nosotros, que en el Evangelio se la llamará hoy paz, tendremos que escuchar profundamente, atender plenamente a todo y abrirnos radicalmente a todo lo que es. De ese modo, quizá para parafrasear o nombrar de otro modo la fiesta de hoy, lo que vamos a estar haciendo es despertar a aquello que ya somos. Pentecostés podría ser un despertar a la vida, despertar que tanto insistió Jesús cuando invitaba a la conversión, a la metanoia, al dar vuelta, al convertirnos porque el reino ya estaba. Pentecostés es eso, es despertar a la vida. Ahora vamos a ir a trabajar, nos vamos a encontrar en grupos, que podamos desde esta realidad, no tanto desde el pensar, sino desde la apertura radical, la escucha, la atención, conectarnos primero con la vida, el Espíritu que ya habita, y desde ahí poder compartir como terreno sagrado aquellos lugares donde nosotros vamos descubriendo, percibiendo y saboreando la vida, el Espíritu que somos. Que podamos despertar esa vida y despertar a otros. Que así sea. Vamos a irnos a trabajar a los grupos, los que coordinan y se han comunicado con ustedes, ahora van a habilitar el espacio para encontrarse. El canal de aquí de la vigilia continuará abierto, ustedes van a ver algunos videos, por las dudas si hay alguno que no va a estar en los grupos. El canal va a continuar, en un rato nos volvemos a encontrar aquí. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renóvame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a esas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame. Thank you.
es amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura.
Vienes en medio de nuestro barro, vienes hecho pobre de nuestras calles, vienes hecho esperanza de nuestros jóvenes, vienes hecho de manos solidarias. Vienes, eres encuentro, eres verdad, eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Vienes, eres encuentro, eres verdad, eres abuelos. Vienes hecho sonrisa de nuestros niños, vienes hecho de fragilidad de nuestros enfermos, vienes hecho de rostros que acompañan. Comunidad.
espíritu sea danza, que inspire el caminar, que tu espíritu sea aliento, que convoque a la unidad. Que tu espíritu arrase con la uniformidad, que tu espíritu se mezcle con nuestra humanidad. Que tu espíritu transforme nuestras manos para dar, que tu espíritu madure nuestro sueño para amar. Que tu espíritu fecunde con ternura nuestro ser, que sea fuego en la campiña y que encienda nuestra fe. Que tu espíritu nos haga resistir la tempestad, nos levante la mirada, nos regale libertad, nos transforme la palabra, que restaure dignidad, como ráfaga de vida la esperanza traiga ya. Que tu espíritu remueva nuestra tierra por sembrar, que tu espíritu inspire cada intento por sanar, que tu espíritu nos llene de gozo al mirar que la vida rompe el muro y la flor se asoma ya. Que tu espíritu sacuda nuestro miedo a la verdad, que tu espíritu nos mueva siempre a dar un paso más. Nos invite a compartir la mesa con todo nuestro pan, nos inunde de sentido y alegría en el andar. Que tu espíritu, Dios Padre y Madre, invite a la equidad, que tu espíritu nos mueva a desterrar la soledad, que tu espíritu sea el verso que nos dé la identidad, sea el canto la razón que movilice nuestro andar. Que tu espíritu, Dios Padre y Madre, invite a la equidad, que tu espíritu nos mueva con los pobres a luchar, que tu espíritu con ellos avive la amistad, que propague la justicia y por fin venga la paz.
que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Encender lo muerto.
calles, vienes hecho esperanza de nuestros jóvenes, vienes hecho de manos solidarias, vienes en ese encuentro. Eres libertad. Vienes, eres hermano, eres hermana, eres comunidad. Que ser como hoja seca y dejarse llevar. Espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni de dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. El Espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. El Espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que
ser como hoja seca y dejarse llevar. Es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. Llevar.
El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. El espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. Siempre sos mi hogar,
por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre, sos mi hogar. No hay nada que no abraces, no hay nada que no acompañes, no hay nada que no ames, sos mi hogar, por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre, sos mi hogar, por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre, sos mi hogar. No hay nada que no abraces, no hay nada que no acompañes, no hay nada que no ames, sos mi hogar, por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre, sos mi hogar, por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre, sos mi hogar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. No hay nada que no abraces, no hay nada que no acompañes, no hay nada que no ames, sos mi hogar. Decíamos que uno de los rostros, un modo de poder acercarnos al Espíritu es vida, ¿sí? La vida está muy unida al agua, es decir, donde hay agua hay vida. Por eso
como hoy estuvimos usando el signo de la luz, también que es, genera vida, ¿verdad? Desde el signo del agua vamos a bendecirla antes de escuchar la proclamación del Evangelio y vamos a pedirles, Walter también invitó a los que estén en casa a tener, si tienen algo de agua, cualquier recipiente, ¿sí? Donde puedan tener agua, vamos a bendecirla para que también entre ustedes puedan bendecirse, agua que queda para bendecirse ahora, bendecir a los hijos, bendecirse como matrimonio, que sea otro signo concreto de la presencia de este espíritu que somos. Entonces, busquen agua, si tienen algún vaso, algún recipiente, y ahí vamos a estar bendiciendo y bendiciéndonos entre nosotros con esa agua. Mientras buscan, vamos a ir cantando algo, así les damos un segundo para conseguir el agua. Por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre. Sos mi hogar, por eso puedo vivir, puedo confiar, puedo intentarlo siempre, sos mi hogar. Te pedimos, Padre bueno, que derrames tu espíritu de amor sobre esta agua y el agua que tenemos en cada uno de nuestros hogares. Agua que nos recuerda el bautismo. Agua que es signo de vida, de tu vida en medio nuestro. Que derrames sobre ella tu ternura, tu espíritu de amor. Para que bendiciéndonos con ella podamos hacer experiencia de tu vida en medio nuestro. Y que podamos caer en la cuenta de que ya habitas en nosotros y del espíritu que somos. Bendecila con tu amor, vos que sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, 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 aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, llegad a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Solemne, Jesús poniéndose de pie exclamó: el que tenga sed venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Llega en cada gesto de amor, tu reino llega en cada entrega de amor, tu presencia llega. Gesto de amor, tu reino llega. En cada entrega de amor, tu presencia llega. En cada gesto de amor, tu reino llega. En cada entrega de amor, tu presencia llega. En cada gesto de amor, tu reino llega. En cada entrega de amor, tu presencia llega. Cada gesto de amor, tu reino llega. Cada entrega de amor, tu presencia llega. Recemos. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de tu amor y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. La fraternidad es crear lazos. Comprendiendo siempre que estamos todos hechos del mismo barro. Señor,
que descubramos por tu consejo el sentido profundo de tus cosas y así encontrar el verdadero reino que habita en cada hermano que lo comparte con nosotros. El Señor nos da su fortaleza a través de su amor y nos ayuda en nuestro caminar. Recuerde que eres luz, mientras más oscuro esté, más resplandecerás. Señor, quiero ser canal de agua viva y transmitir el fuego de tu amor y reencontrarme contigo a través de mi hermano. Amén. Ven Espíritu Santo, ayúdame a encontrarme con el otro que padece lo mismo que yo. Dame el don de la profecía para poder seguir al servicio de los demás. Agradecemos a todos los que se predisponen al servicio. Gracias por poner tu cuerpo, gracias por poner tu alma al servicio en una entrega desinteresada por cuidar y acompañar la vida. Pedimos que el Espíritu siga acompañando a estas personas que en definitiva son instrumentos de entrega. Amén. Jesús, te pedimos que los jóvenes puedan darse tiempo para comprender que la libertad está dentro nuestro y no depende de que otro nos la dé, sino encontrarla en nuestro interior, ya que nos fue dada desde siempre por Dios. Ven Espíritu Santo, ayúdame a encontrarme con el otro, que padece lo mismo que yo. Dame el don de la profecía para poder seguir al servicio de los demás. Espíritu Santo, ayúdanos a encontrarme para encontrarlos, escucharme para escucharlos, ir adentro para ir al otro, hablar el idioma del otro, el idioma del amor. Amén. Por tanta vida en medio nuestro, en nosotros y en la comunidad, no podemos más que darte gracias y por eso te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y a las mujeres, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio nuestro, cuando como ahora somos congregados, reunidos por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, la noche de la última cena, cuando estaba reunido con sus discípulos, del mismo modo que estamos reunidos ahora nosotros, Él tomó el pan y con una oración te dio gracias.
Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y con una oración volvió a darte gracias. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te invitamos allí donde estás a dejar de mirar el celular, la pantalla, lo que sea. Te invitamos a que cierres un momento los ojos. Allí, en tu hogar, muchas veces somos muy poco conscientes de que todo cuanto hacemos es parte del ir haciendo que ese espíritu que nos habita se haga carne, en gestos, en palabras, en ofrendas tan cotidianas. Toda nuestra vida está cargada de gestos y palabras que hablan del Espíritu, porque los gestos y las palabras hablan de entrega, de verdad, de libertad, de fraternidad, de servicio, de fidelidad. Por eso te invitamos a que respires profundamente. Percibas la vida de Dios que llega a vos. Y de la ofrenda total de Jesús, y de la ofrenda de su amor total a nosotros, brotó para todos la vida, y la vida es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, ahora, alrededor de esta pequeña mesa y alrededor de las mesas de sus casas, donde probablemente haya una vela prendida, donde haya un poco de pan, poco de vino, que ha quedado también bendecido por la presencia del Espíritu que habita en todos, por ese Espíritu que nos habita. Le pedimos en este momento que tome toda nuestra vida,
que vuelva a tomarla. Para nosotros, siempre la sensación es de que viene de fuera, pero está dentro nuestro. Por eso, en el silencio del corazón, decile: ven, vení, Espíritu de Dios. Volvé a tomar mi vida. Vení, Espíritu de Dios. Volvé a animarla. Vení, Espíritu de Dios. Volvé a que experimente que me amás sin condiciones. Vení, Espíritu de Dios. Que pueda volver a experimentar el perdón, las ganas de vivir, el deseo de servir. Vení, Espíritu de Dios. Abrí mi vida. Quiero abrirte todas las puertas, todas las ventanas de la casa de mi corazón. Vení, Espíritu de Dios. Sopla, sopla sobre mi vida. Que no quede lugar encerrado. Abrí con tu fuerza esos lugares en donde yo por momentos me oculto. Sopla y derriba esas puertas que por momentos he puesto para no quererme encontrar, también con los demás. Vení, Espíritu de Dios, volvé a soplar sobre mi vida. Aquí estoy. Muévete en este lugar, en este lugar.
que haya amor, que haya amor, que haya amor, que haya amor, que haya amor en este lugar, en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Lugar. En este lugar. Y aquella primera comunidad cristiana reunida en el cenáculo experimentó aquella fuerza, esa fuerza de Dios que los habitaba. Y a partir de ese momento salieron al encuentro. Y aquellos que querían recibir la buena noticia de Jesús necesitaban experimentar esa fuerza. Y lo comenzaron a hacer imponiéndole las manos. Era la forma, era el gesto que aquellos primeros hombres y mujeres usaban para decir: sobre vos está el Espíritu, en vos habita el Espíritu. Las manos sobre la cabeza de aquellas personas eran para decir: mirá, encima de tuyo, solo Dios. Debajo tuyo, solo Dios. Dentro tuyo, solo Dios. A la par tuya, solo Dios. Por eso, vamos a invitarlos a que uno de ustedes tome la posta en la familia, como nosotros lo haremos aquí, y se anime a ponerse de pie y a ir uno por uno a los integrantes de la familia imponiéndole las manos. Si estoy solo, con la mano derecha la pongo sobre el corazón. Allí la mano de todos nosotros, de toda la iglesia, la mano de toda la comunidad sobre tu vida, rezando por vos. En esta imposición de manos, le recordamos al otro, le decimos al otro: recuerda, eres espíritu, recuerda, Dios habita en vos, recuerda, Dios te ama. Lo hacemos y cantamos: Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete, muévete en este lugar, en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete, muévete en este lugar, en este lugar. Que haya perdón. Tu bien en este
este lugar. En este lugar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muévete. Muévete. En este lugar. En este lugar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Que somos hermanos entre nosotros, simple y sencillamente, porque la misma fuente de vida nos habita. Por eso, con un mismo corazón, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos y hoy nos decís a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, la confianza de esta comunidad reunida. Y de acuerdo a tu palabra, concédenos paz y unidad. Vos que vivís, reinás y nos amás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté hoy y siempre con todos y todas ustedes. Contigo. Desde ahí, como estamos, nos damos fraternalmente un gesto de paz. Abre el corazón, recibe lo que se te regala y goza. Solo el amor transforma. Abre el corazón, recibe lo que se te regala.
goza. Solo el amor transforma. Abre el corazón. Solo el amor transforma. Este Jesús, quien supo transparentar el espíritu que a cada uno de nosotros nos habita. Felices nosotros de haber sido invitados a compartir su vida y su cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla, renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu brisa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renóvame en tu sonrisa, sopla. Thank you.
los invitamos que nos vayamos preparando para la oración final que todos recibieron hoy temprano, que está en continuación del trabajo, y nos vamos a conectar de nuevo por el Google Meet. Así que los invitamos a volver a entrar ahí, así la rezamos todos juntos. Vamos a escuchar un ratito la canción para ir haciendo eso. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renovame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, la, la, ira, ira. Sopla, la, la, ira, ira. Sopla, Señor. Sopla. Los invitamos a habilitar los micrófonos. Vamos a habilitar los micrófonos
Y aunque salga como salga, el Espíritu es así. Aunque salga a destiempo, no importa. Habiliten los micrófonos, vamos a salir todos juntos, vamos a intentar rezar la oración que ustedes recibieron hoy temprano. Así que los estamos escuchando desde acá. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las sombras, sobre el abismo, y la nada cubría las aguas. Miren que hay momentos que dice varones, ahí solamente leen los varones, y donde dice mujeres, lean las mujeres, ¿sí? ¿Ok? Ale, te estoy escuchando. Vamos de nuevo. Hay todavía muchísimo bullicio ahí. ¿Así escuchan el espíritu? Escucha profunda, atención plena, apertura radical. Silencio. Es simplemente conectarnos con una oración todos juntos. Vamos a formar un mismo cuerpo. Por lo tanto, encontrémonos con la oración que Walter comenzó a rezar. Donde dice guía, comenzará Walter. Y después, como cada uno asuma su género, donde dice varones, varones, mujeres, mujeres. Pero asuman uno y desde ahí se el Espíritu de Dios aleteaba sobre las sombras, sobre el abismo, y la nada cubría las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba sobre los hombres y los colmaba de promesas. Ven, Espíritu de Dios, desciende como un fuego que quema y transforma, alienta como un viento que renueva el corazón. Ven, Espíritu de Dios, cubre con tu sombra lo estéril de la tierra, arranca con tu fuerza el miedo, el egoísmo, el desamor, y recrea en cada hombre un rostro nuevo. Yo decía en mi tristeza, qué lejos está Dios, y qué cerca, qué dentro, se arraiga en nosotros la mentira, el vacío, la indiferencia, el dolor. No sabía que tú estabas recorriendo la tierra, que tu luz despertaba mi alma cada amanecer. No sabía que tú sostenías mi vida sobre las palmas de tus manos. Tú te adelantabas al deseo de mi corazón, a mis palabras, y sosegabas mi dolor y enjugabas mis lágrimas. No los dejaré solos, dijo Jesús. Les enviaré mi espíritu, y él los llevará a la verdad plena. Él será su fuerza, su guía y su luz. Y ahora vienes tú, estás aquí, y levantas y renuevas. Recreas la vida, enriqueces la tierra, la siembras, la riegas y la llenas de Dios. Y ahora vienes tú, estás aquí, te posas como llamas de fuego sobre nosotros y como un primer secreto en nuestros corazones. Como un solo hombre, alzamos nuestros brazos al cielo y cantamos. Como un solo hombre, rompemos el miedo, derribamos los muros y salimos al mundo con aire nuevo. Y ahora vienes tú, Espíritu de Dios, estás aquí, en medio de las gentes,
como un amor que sugiere lo eterno, como una gracia que establece la vida, como una lluvia de Dios. Abramos el espíritu y el barro de nuestra humanidad, como se abren las manos de un pobre, como se abre la tierra a la vida, como se abre el corazón al amor, hasta que nos alcance Dios y toque con su pie nuestro suelo y levante con su voz nuestra voz. Abramos el corazón y la mirada al vuelo frágil de esta paloma y extendamos los brazos en cruz para abrazar la tierra hasta que arda con su fuego. Que surja en todo corazón de piedra agua de vida que lo transforme en corazón de carne. Entreguemos el miedo para no tener más miedo. Enlacemos las manos para ser fuertes. Rompamos las cadenas para ser libres. Superemos la ley para ser hijos. Y dejemos que se escriba la luz como el sudor en nuestra frente. Que no se ahogue ni un solo valor en la comunidad. Que no se oculte ni una sola palabra en el silencio. Y que llegue a cada hombre la palabra cálida, la palabra de Dios. Y golpee como una espada, como un verso en el corazón. Que no se incline ni un solo hombre ante el miedo. Que no se someta ni un solo hombre ante la fuerza. Que no se arrodille ni un solo corazón ante otro Dios, sino ante nuestro Dios que es todo bien, sumo bien, bien total, Dios vivo y verdadero. Abrámonos al Espíritu de Jesús, a ese ritmo que mueve, a ese estilo que asombra, a ese soplo que alienta, a ese fuego que quema, a esa brisa que alegra, a ese viento que llega, que rompe, que cala profundo y se adentra, que sana y restaura, levanta e inquieta. Gloria al Padre eterno, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor, que desde siempre arde en el seno de la Trinidad. Amén. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Saludemos a María, mujer de silencio y de escucha, maestra en nuestro camino. Digámosle juntos, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Algún anuncio? Nos encontramos mañana en misa de 11 y misa de 20. Y muchas gracias a todos por estar. Sí, un regalo poder compartir con todos. Y bueno, probablemente no todos de los que están o se ven se conocen, pero esto fue una celebración que trascendió los límites de Río Cuarto. Es parte del beneficio de poder celebrar de este modo y percibir la comunión que trasciende el tiempo y el espacio. Un saludo muy grande a todos los que han dado su testimonio para la celebración. Un saludo muy grande también a la comunidad de Mar del Plata que nos ha acompañado, al padre Rolando que nos mandó el videíto con el Evangelio. A todos, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y sí, especialmente a los que han dado su testimonio, porque sabemos lo que implica la exposición, la hondura y el lugar sagrado al cual nos han llevado. Así que gracias porque fueron quienes nos
nos han irradiado hoy el Espíritu. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que derrame todo su amor, su ternura, su vida. Nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo, continuemos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, nos ponemos de pie y nos vamos. Chao. Thank you.
manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro.